Hola y bienvenidos a un nuevo mini gameplay de Dead by Daylight. Retransmite señor Tijuana desde el canal del Puerto de Click. Aquí estamos en un nuevo mini gameplay de Dead by Daylight con nuestra amiga Mia Carson en la finca Macmillan. Con el espectro, parece. Exactamente el espectro. Que está presentando a sus dos compañeros y nos vamos a tumbar a The Rest is Nothing. Y nos vamos a ir de aquí. Porque esta batalla no nos pertenece. Vamos a hacer este bonito toque. La continuación es el generador. Ya sabéis que siempre digo que os centréis en los generadores antes que los totem. Los totem solo diversión, los generadores solo obligación. Pero sinceramente, no veo mucho de aquí. Vamos a poner diversión. Mejor. Sinceramente esto pinta mal. Ya ha pillado uno, lo ha llevado al sótano y no tenemos hecho ni nido generador. Cuando llegue a la F voy a por él. Bueno, voy a por el de la derecha. Ya me voy por él. Con la compañía de nosotros, ¿no? Con la velocidad calculada, tiene botiquín o tiene. Habilidad para curar en contra de escuela de gancho. Han cogido a Starscribe que tenía golpe decisivo y se ha librado. Y aquí estamos teniendo nuestro generador. Junto a The Rest is Nothing, creo. No estoy seguro. Pues sí, mi compañero. Nosotros no tenemos generador, nos vamos para allá. Hacer este que está aquí al lado. Que como yo os digo, es mala política, porque luego van a estar los restos que queda muy juntos. Y los va a tener muy motorizados y muy fácil para asesinar. Tenerlos controlados. Compañero falla, bien. No sé si lo voy a para acá. De hecho viene muy para acá. No tengo hasta ahorita. Me dio. No sé si habrán dejado alguna madera para algún sitio, no creo. Así que vamos a morir irremediablemente. ¿No? Madera por ningún sitio. Pero al menos no estamos cerca del sótano. Cerca de un gancho sí, pero estoy cerca del sótano. Y ahí vemos a los compañeros que están haciendo otro generador. No acaban. Quedan dos generadores por... Aquí está el asesino, como podéis ver. No es problema, no tengo tiempo de estarlo. No vaya por mí solamente, no vaya por mí. Me voy a ir lejos. Y me voy a curar. A tope de bien.
Nos curamos aquí, por ejemplo. Nos curamos, cura que te cura, cura que te cura, cura que te cura, cura que te cura. Vamos a hacer este generador, por ejemplo. Siguiendo mi política de Java al 99%. Voy a tenerlo listo para cuando alguien añada otro generador. Coge al compañero, no lo coge. No, para allá. Lo coge. Segundo query para Star Scribe. Voy a hacer, a seguir dando generador más porcentaje hasta la S y un poco más. Sueltan, me liberan. Fallo generador, grabo Tijuana. Acaba un generador, queda un generador que va a ser este y que lo voy a terminar en breve. En 3 2 y media, tío. A ver si el mafia ha caído, creo que sería el último golpe para. A ver si el mafia, no sé si se podrá soltar. Yo podrá liberar, no sé. Este jalo lo tengo ya. Tenemos una puerta allí. Podríamos ir a la puerta realmente. Antes que nada, antes que el tótem. ¿Qué te pides? Que no, ya te olvido. Tú vete por el compañero. Y no sabemos si tiene escapa muerte, la vez que nadie escapa la muerte. Ya que acabamos de condenarnos a todos a la muerte segura. Por si acaso, voy a buscar el tótem que había por aquí. Por si está iluminado, vayamos a leches. No, no está iluminado. Lo han sacado, de hecho. Ya que estábamos a romperlo. Ya que estamos, vamos a subir. Y vamos a ver si hay. Tres compañeros se van. Tenemos otro tótem. Tenemos otro tótem. Voy a romperlo. Solamente ese sí nos está yendo hacia otra puerta. Y vamos a salir directo si nos vamos por ahí. Por la puerta de salida. Director. La 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 la. Y hasta aquí este nuevo mini gameplay de Dead by Daylight. Ha retransmitido señor Tijuana desde el canal El Poder del Click. Si os gusta, suscribíos. Nos vemos próximamente con más de Dead by Daylight. Hasta pronto.